Buenos días a todos. Ante todo, daros las gracias exclusivamente por vuestra masiva presencia, por cuanto a los medios de comunicación es el arma que precisamos y necesitamos para divulgar nuestras inquietudes y nuestros problemas al público en general. La mesa que estamos aquí ahora reunidos está compuesta, de izquierda a derecha, por Jesús Garay, presidente de la Asociación Río de la Pila, Jesús Molinero, de Concejo Abierto, Bernardo Santa María, de Nueva Florida, Ana Gómez y yo, Ricardo Lea, en representación de Pomo Cañadío, y Juanjo de la Torre, de Los Arenales. El motivo principal o casi único de esta reunión o esta rueda de prensa es presentaros las alegaciones que nosotros hemos hecho al decreto que está todavía en fase de exposición pública relativo a la Ley de Horarios de Cantabria. Hemos hecho un análisis que lo tendréis todos en mano y ahí podéis ver lo que hemos presentado. Pero fundamentalmente nuestra mayor inquietud es que en dicho decreto no se nombra o no se cita por ningún motivo, o por ningún motivo concreto, la problemática que tenemos con las terrazas. Actualmente las terrazas tienen el mismo horario que los bares, cosa que nosotros consideramos totalmente absurda, por cuanto hay muchísimos bares que tienen categoría especial y tienen un horario a lo mejor hasta las 3 o las 4 de la mañana, y no por ello las terrazas van a tener o no deben tener el mismo horario. Eso causa un perjuicio terrible en esta zona nuestra, en el Ensanche, y también en otro sitio de la ciudad, como es lógico. Pero aquí, fundamentalmente, ya que tenemos nada menos que 270 bares, como se ha hecho, saliendo de hostelería, en toda la zona comprendida por nuestra estación. No os voy a dar el plano ahora porque no lo tenemos, pero podéis ver las zonas rojas saturadas, las azules menos saturadas y en general todas. 270 bares. Desde la Porticada a Puerto Chico y del Paseo de Pereda a la Calle del Sol. Esto consideramos que es una estupidez total, una permisividad increíble por parte del Ayuntamiento, y vamos a solicitar al Ayuntamiento la declaración de zona acústicamente saturada. Igualmente, por el tema de los bares, lo mismo, que no se ponga ningún bar más en esta zona. Dicho esto, pasamos la palabra si queréis alguna aclaración o algo complementario a lo que hemos dicho. ¿En qué consisten las alegaciones que habéis presentado? Es decir, ¿vosotros qué pedís? Paso a Claudia. Las alegaciones. Perdóname, es que si no habléis a los micros. Oh. Ah, perdona. Si os podéis cambiar de sitio para no estar cambiando. ¿Va a hablar alguien más que no seas tú? Jesús, sí. ¿Van a hablar todos? Sí. Pues os importa. Bueno, claro, es que es el problema. Un compañero que me ayude a mover los 18 micros, por favor. Gracias. Bueno, no, más que nada, como no tardar dos horas, ¿sabes? Las alegaciones hemos decidido presentarlas, los que estamos en las asociaciones y agrupaciones a las que representamos, porque vemos que son unos horarios excesivamente alargados de concesión a los locales de hostelería y sobre todo porque no se cita concretamente los horarios diferenciados de terraza, que es el problema. El problema no es que haya una actividad hostelera o musical en un local si está debidamente cerrado. El problema es la salida, si no se cuida, porque además hay normativa que dirige eso, el representante del grupo del que contrata o el local tiene que vigilar que los clientes salgan sin armar ruido. Eso está legislado. Y además, si se permite el consumo en la vía pública a altas horas. Cuando nosotros tenemos ordenanzas publicadas desde el 2008 de la Federación Española de Municipios y Provincias, de la que fue varios años, no sé cuántos exactamente, presidente o vicepresidente Íñigo de la Serna, y recoge que todo eso tiene que suceder, y sobre todo si es por la calle, si es en la calle, porque ya sabemos que además hay locales que celebran conciertos, aquí siempre se mira mucho la hostelería, los horarios, aunque estén legislados, no importa que se alarguen, y no tienen la condicionante que se requiere, que ya se exige, ¿eh?, para que no transmitan ruido al exterior,
y luego se consumen bebidas alcohólicas, pues como digo, ya no solo en la acera, es exceso de ocupación de espacio público y exceso de ruido. Y nosotros pedimos que eso se controle, que se controlen los horarios, que se limiten y que además se controle lo que es el abuso de uso público para molestia vecinal, porque son derechos a la intimidad del propio domicilio. Y eso está legislado así. Y como digo, en la FEM, Federación Española de Municipios y Provincias, dice que todo eso tiene que suceder en lo que se considera como día, que es de 8 de la mañana a 22 horas, de 8 a 22, excepto en zonas hospitalarias, que es de 8 a 21. Y dice otra cosa, en otro modelo de ordenanza que da para los municipios, que para evitar que haya zonas saturadas hay un mínimo, y dice mínimo, de 25 metros de distancia entre la entrada a un local hostelero y otro. Aquí teníamos 50, después se bajó a 25 y después hubo un alcalde, que todos conocemos, que decidió anularlas, porque aquí solamente se tiene en cuenta lo que necesitan los negocios hosteleros. Creo que todos los que estamos en esta mesa lo hemos comentado, me permito decirlo, porque es así. No sucede solo en Santander, pero a mí me interesa esta ciudad. Y esto es así. No interesan los vecinos que también trabajan, porque también trabajamos o hemos trabajado gente que estudia, bebés y ancianos y enfermos. Y hay residencias de la tercera edad en nuestra zona, concretamente en el Ensanche, hay residencias de la tercera edad y no hay derecho. Y hay otra cosa importantísima. Cantidad de veces se dice por parte de las autoridades que somos zona de ocio. Nosotros no somos una zona de ocio. Somos vecinos que tienen propiedades o alquileres en zonas donde residimos y donde hay despachos profesionales y tenemos nuestras profesiones y nuestras obligaciones y nuestros derechos. La zona de ocio es Portaventura o una carpa que se monte a kilómetros de la ciudad para hacer conciertos. Pero nunca calles urbanas con conciertos hasta altas horas de la noche, sin respeto, ya no digo a los vecinos, digo sin respeto a las leyes que los representantes municipales, regionales y estatales tienen la obligación de cumplir. Son los primeros que tienen obligación de cumplir. Y son directivas europeas, no se las voy a detallar, son directivas europeas, directivas españolas, ordenanzas municipales y ordenanzas de la FEM. Se lo estoy diciendo someramente. Y luego, además, hay mucho perjuicio como zona saturada por consumo de alcohol, que también está prohibido el consumo de alcohol en la calle salvo terraza y se consume fuera de las terrazas, y eso se sabe, no solo es el botellón. El ruido causa muchos problemas de salud. Está en las alegaciones, si no recuerdo mal, porque lo hemos alegado. Nuestros problemas como vecinos para demandar que se acorten los horarios y que se legisle de manera mucho más acortada el horario de uso de vía pública, que ya de por sí es excesivo, y ahí es otra lucha con el ayuntamiento para que respete de verdad la ordenanza, porque las ordenanzas no se están cumpliendo y las leyes europeas y españolas no se están cumpliendo. O sea, entiendo, perdóname, que queréis reducir el horario de los locales de ocio, que entiendo que estarán solo a las 4:30 de la mañana, y el horario de las terrazas. Sobre todo terrazas, que es lo que molesta. Y los locales de ocio lo que pedimos es que, si tienen conciertos, que por supuesto cumplan lo que está legislado. Sabemos de locales que están perfectamente insonorizados y con doble puerta. Lo sabemos, no hay ningún problema, salvo si dejan salir. Dejan salir a fumar y ya ensucian la calle, que esa es otra cuestión. Pero si están insonorizados, no hay ningún problema. Si están toda la vida ha habido sala de fiestas, toda la vida ha habido discotecas, no hay ningún problema. El problema está en el uso de espacio público. ¿Por qué es el uso de espacio público? Pues yo, mi opinión, si me la preguntan, es la siguiente. Hay empresarios de hostelería que no tienen locales o no tienen presupuesto. Se entiende perfectamente. Entonces, la competencia quizá obligue y dicen, para atraer al público y que me consuma, vamos a organizar conciertos en la calle. Es que lo estamos viendo. Y ya no es una semana grande, porque la ley es muy vaga, también protestamos contra eso. Muchas veces las leyes son y las ordenanzas son muy vagas. Se podrá, habrá la posibilidad, puede ser que si se da esta circunstancia, no es así. No puede ser tan tolerante y tan permisiva. Entonces, se agarran a eso y ya es legal, porque lo concede el ayuntamiento. Es una semana, es otra, es la semana o la tarde buena, es la noche de no sé qué, es la semana de no sé qué celebración. No es que sean fiestas patronales, es que es a lo largo de todo el año. Entonces,
El horario de una sala de fiestas o de un local de conciertos, si está perfectamente reglamentado, no hay ningún problema. Que la gente esté bailando hasta las 5 de la mañana o hasta las 6. Que no me arme escándalo al salir y no me ensucie la calle, porque pagamos impuestos. Que eso es muy importante. Pagamos impuestos y cómo encontramos la calle, y hay gente que tiene que tomar pastillas para dormir y que no puede dormir hasta las 5 de la mañana y trabaja a las 7 de la mañana. Eso no me lo estoy inventando. Esto es así. Y nadie comprende esta situación. Otra cosa. Habla. Que hable más gente. Muy buen dicho. Yo estoy completamente de acuerdo en lo que dice la compañera. Pero quiero hacer hincapié también que aquí cada palo tiene que aguantar su vela y todos son responsables. Y no se ha hablado nada del gobierno. Y el gobierno tiene tanta culpa o más que el ayuntamiento. Porque los horarios, las inspecciones y todo esto son del gobierno. Y después, lo que esta semana ha habido una reunión de drogodependencia a la que he asistido. Al final, es una total falta de diálogo entre gobierno y ayuntamiento. Lo que quiere decir que les importamos un pimiento a los ciudadanos. Y actúa cada uno por su cuenta, con una prepotencia que, como ha demostrado el gobierno, llamando a los hosteleros, pero sin embargo los vecinos no nos llaman. Los vecinos nos enteramos por el periódico. Así de claro. Hombre, yo creo que el gobierno, el ayuntamiento, debe de coger y primero hablar también con los hosteleros, sí, con los vecinos también, con los dos. Y eso no se hace. Pero no toda la culpa la tiene el ayuntamiento, el gobierno tiene la suya, y bastante, porque lo de los horarios, las inspecciones y todo eso corresponde a él. Pero así estamos. Bueno, a mí me toca, si me permitís, un poco una reflexión un poco más técnica, quizá por mi papel y por mi situación profesional. Conviene tener claro dos cosas fundamentales en estas historias de cómo funcionan las ciudades. Por un lado, la cantidad del urbanismo, la cantidad, o más exactamente, la densidad de un uso o de una función, es decir, la relación entre la cantidad y el espacio sobre el que actúa, eso en urbanismo es una calidad. Digo esto porque ese sector de bares y de zonas de hostelería podríamos considerarlo, sin ninguna duda, como una industria. No son un bar cada uno con su problema, sino la acumulación de todos esos bares en una zona de espacio urbano muy reducida es prácticamente una industria. Y el otro cuestión que hay que tener muy claro es que ya está claramente demostrado a todos los niveles y a nivel incluso de la Organización Mundial de la Salud, de que el ruido es un elemento contaminante y pernicioso para la salud humana. No es un adorno, es una enfermedad y una contaminación. Y es una contaminación y una enfermedad de las grandes ciudades, fundamentalmente. La directiva europea, que es del año 2002, sobre el ruido, ya considera la gran ciudad en la que tiene como mínimo 100.000 habitantes, es decir, es el caso de Santander. Y ahí establece toda una serie de condicionantes. Evidentemente, hace más hincapié, en principio, sobre la contaminación de ruido de los vehículos, de los trenes, de los aviones y de las industrias. Por eso me refiero que ese cúmulo de hostelería es una industria, y de hecho el ayuntamiento y el gobierno de Cantabria lo considera una industria porque es la que mantiene un tercio del Producto Interior Bruto de Cantabria. En mano de obra y en dinero. Por tanto, hay que regularla como es debido, porque genera contaminación acústica y genera problemas urbanos al resto de los vecinos y al resto de las personas. Los coches sabemos que se está solucionando de alguna manera, es decir, en muchas ciudades de este país, de Europa, y de España incluso, se restringe la circulación de vehículos. Se prohíbe el acceso de vehículos o la circulación en ciertas zonas de las ciudades por acumulación, por exceso de densidad, bien sea por contaminación atmosférica o bien sea por ruido. En esta directiva, lo que se hace mucho hincapié es que hay que hacer mapas de ruidos
consultando con los vecinos y con los industriales afectados. La administración tiene que tener un contacto fluido, dinámico y constante con los afectados, tanto por un lado como por otro, cosa que no se viene haciendo nunca. Y estamos hablando de una ciudad que presume de ser una smart city, que es capaz de decirnos dónde podemos aparcar el coche, pero no es capaz de decirnos dónde tenemos un pico de ruido a las 4 de la mañana. Y eso sí es una ciudad smart, la que sabe lo que pasa en sus calles. ¿Y por qué pasa? Es decir, hay herramientas suficientes, hay medidas suficientes, hay legislación suficiente. Falta, como muy bien ha dicho este compañero, voluntad política de coger ese toro por los cuernos. Entre medias, la ciudad es de los vecinos de la ciudad, es decir, no es ni del alcalde o de la alcaldesa, ni de los concejales, ni de los hosteleros, ni es de todos los vecinos que son los que pagan el IBI, por ejemplo, por vivir en el centro, pero un centro que además sufre esa carga industrial. Y sin embargo no hay una rebaja en el IBI. Unos vecinos que pagan una limpieza que hay que sobredimensionar para limpiar después de los fines de semana las calles del centro. Unos vecinos que pagan una policía municipal para que pueda atender los escándalos y las peleas de las calles, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo hacen los vecinos. ¿Por qué lo hacen los vecinos? Sencillamente porque son los dueños de la ciudad. Y por eso pagan. Pero resulta que no deciden. Ni participan en las decisiones. Hay que hacer un urbanismo más participativo de la gente, que la gente sepa exactamente en dónde está y para qué y por qué paga. Y eso es responsabilidad de los políticos. También es responsabilidad de los vecinos y de los ciudadanos exigírselo a los políticos que en principio nos representan. Una bueno, participación real. Real, sí, no, sí. No, real y constante. De compromiso. De compromiso digamos, o de verbeneo. Mira, o de verbeneo. Te he dicho que vengas a una reunión y hasta luego, Lucas. No. Esto es una participación real. La participación en donde se ha seguido, o sea, sería bueno que algún periodista hiciera un periodismo de investigación a ver qué pasa con el libro de denuncias de la Policía Municipal. Y siendo conscientes de que una ciudad perfecta no existe, ni va a existir. O sea, ¿cómo eso, es posible, pero, ha salido en prensa y lo conocéis más o menos todos, cómo es posible que la policía llegue un día a un bar en otro municipio de Cantabria y se encuentre a 60 menores consumiendo alcohol? Han entrado todos de golpe, era una excursión. Pero ese día tampoco le entró solo, ¿eh? Ya, claro, a eso me refiero. O sea, no era una excursión de un viaje de estudios. O sea, de repente las cosas empiezan a ser un hábito. Por no hablar de las licencias de obras, que también desgraciadamente tenemos cierta constancia. ¿Cuál es su nombre, por favor? ¿Eh? ¿Su nombre? Jesús Molinero Barroso. Representante de Concejo Abierto, que también está con nosotros en esta causa. Una cosa que ha oído Jesús Molinero ahora, al mapa de ruido. Efectivamente, este año sí se ha hecho un mapa de ruido en Santander, pero haciendo más hincapié, como él ha dicho, en los vehículos y en los ruidos industriales que en el tema de los ruidos en las zonas de ocio, que llaman con ese nombre tan maravilloso. Yo tengo aquí parte del estudio que le hizo una empresa técnica al respecto. Y en nuestra zona, que la cogieron un día por deferencia hacia nosotros, marcaba 90 decibelios. 90 decibelios. ¿El máximo permitido cuánto es, Jesús? Por la noche 45. O sea, que es el doble. No es que sea el doble, porque es exponencial los decibelios. Es una auténtica locura. No, el 90 decibelios es riesgo, es ya el ruido de riesgo. Y están aquí, en la gráfica, con todos los picos y el despegue de un avión. Todos los datos que nos dio el ayuntamiento a nosotros no eran ciertos. No, sí son ciertos. No, el ayuntamiento a nosotros nos dio unos datos, es que los he buscado precisamente cuando se había referido al mapa de ruido. Y dijo primero que los datos no eran alarmantes, no sé en qué momento se hicieron las mediciones, pero dice que son los momentos puntuales que se habían sobrepasado los 55 decibelios que son los permitidos o considerados razonables en horario nocturno. Tiene usted razón, en ese ayuntamiento todo es circunstancial o casual, nunca es cotidiano. Aquí tengo yo el estudio, luego se lo enseño si usted quiere, y se ve el mapa con los picos a las horas de la madrugada
donde vienen esos decibelios. Que lo hizo una empresa. Lo que pasa es que, así como en otros sitios, se midió todo el ruido durante todo el día, y en varias zonas, aquí solo se hizo en tres plazas, en el río de la Pila, en esta de Cañadío, y que no muestra el cuadro. Nada, un ratito, no va a terminar, pero claro, casualmente ese día los picos fueron altísimos. Aquí lo tienen ustedes a su disposición. Bueno, de hecho hay una página del ayuntamiento donde viene. La empresa se llama Acustel. Hace dos meses en una intervención, si alguno de ustedes estuvo en el Ateneo, yo misma dije que los datos para mí eran ciertos y que eran fiables, porque al menos lo que me voy a referir, que decía, hablo de memoria, que en un 82% la ciudad no presentaba ninguna perturbación acústica y además diferenciaba, había tanto por ciento por la noche estaba bien, por el día era otro por ciento, no sé si era cerca del 90, 80%, 65 y 82, me parece que era eso. Entonces es un porcentaje para ellos suficiente como para decir que efectivamente la mayoría de la ciudad está muy bien y Santander está muy bien. ¿Qué sucede? Si uno piensa en cómo es nuestra ciudad y lo que pasa, claro, hay mucha parte de la ciudad que es Fuentes Pila, Pérez Galdós, Calatayud, Reina Victoria, Avenida Castañeda, García Lago, y me estoy por ese barrio, pero puedo ir por otro, si ustedes lo saben perfectamente. ¿Y dónde está todo? En lo que llaman zona de ocio. En lo que llaman zona de ocio. Y quiero que cuando organicen algo, lo organicen en otra zona de ocio. Porque somos ciudad exactamente igual que la Avenida García Lago o Gregorio Marañón. Exactamente igual, o Pérez Galdós, porque no lo organizan ellos, para variar y que todo se reparta. En ese informe del Ayuntamiento, perdón, digo literalmente, se observa que los mayores niveles sonoros se alcanzan entre las 0 horas y las 5 horas, periodo muy cómodo, que es el periodo de máxima afluencia de personal en la zona de ocio, vuelven a reiterarlo, destacando que entre las 1 madrugada y las 2 se superan los 80 decibelios, esto lo que ha puesto en el informe, integrando todos los valores obtenidos a lo largo de las medidas dictadas. Pero claro, aquí estamos lejos para verlo, pero claro, este pico de aquí son 90 decibelios, no son los 80, digamos, que marca como general. O sea, que hay picos de 90, esto es una auténtica locura. Perdón, ¿me has preguntado? Sí, solo dos cuestiones. Entiendo que las alegaciones es a un decreto que está desarrollando la Consejería de Presidencia, es decir, es un decreto regional. Pero el Ayuntamiento de Santander tiene capacidad legal para, digamos, limitar un poco, porque claro, que aquí todos somos de Santander y sabemos lo que es el río La Pila y Cañadío, claro. ¿Cómo se puede, el Ayuntamiento puede hacer cosas para realmente controlar eso? Pero esto es una vieja pelea, no es una cosa de ahora. El decreto de ley en todas las administraciones, en todas las comunidades, lo marca como el gobierno regional de cada sitio, ¿no? Y pone unos máximos. Y el Ayuntamiento puede cambiarlos, pero siempre a la baja, nunca a la alta. Ordenanza municipal sobre protección de medio ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones. Esto tiene ya unos años. Sí. Y aquí está recogido, pues eso efectivamente, en áreas hospitalarias de noche 35 y de día 45, en áreas residenciales de día 55 y de noche 45, es el propio Ayuntamiento de Santander, tiene que vigilar el cumplimiento de esto. O sea, el gobierno regional establece una norma para toda la región y cada municipio en su normativa desarrolla esa normativa regional poniendo condicionantes más rigurosos que las generales. Es decir, podría haber un ayuntamiento que obligara a ir en zapatillas, por hacer una anécdota, ¿me entienden? Podría llegar, como impedir el tráfico. Esa es una decisión municipal. Lo que pasa es que hay que ser valientes también para legislar y empezar por arriba. No, lo que no se puede hacer ahora es coger y por parte del gobierno regional decir media hora más, ala, para que recojáis vasos. Claro, no, mentira, porque eso no se va a cumplir. Es media hora más para vender. Es que por eso y esa normativa viene de arriba. Por eso y eso hay que empezar por arriba. Por arriba tienen claro. que empezar. Y lo que es una falta total y absoluta de diálogo que no lo han tenido nunca. Ni lo van a tener. Eso ha salido. No, pero eso es el tema de la negación. Porque a los vecinos no nos hacen ni puto caso. Así de claro. Les importamos un bledo. El tema de la negación, precisamente, como bien se ha dicho antes, es la ambigüedad de la normativa. En casos excepcionales, que son casos
excepcionales y cuáles. Pero a lo que voy es que, quiero decir, es que esto es un tema ya muy viejo, no, sí, no viene bueno, ni de ahora, ni del año pasado, claro, ni de cinco. Es decir, vosotros entendéis que el Ayuntamiento de Santander, que es un poco, ahora se está haciendo un decreto regional, pero que el Ayuntamiento de Santander, digamos, no ha tenido voluntad durante todos estos años en acabar con ese problema. Nunca. Ha hecho una dejación de funciones en la vigilancia de su propia normativa. No le ha quedado más remedio que hacer el mapa de ruido cuando ya han pasado 6 años, creo recordar, del máximo permitido por la ley, y ya lo han hecho. Y como veis, el mapa de ruido es este. Dice, bueno, para estas forjas, bueno, para esto tal, ya me contarán ustedes lo que es, ¿no? Y claro, el decreto que hacía referencia a Jesús antes, de la media hora, es lo anterior, que eran los espectáculos, pero eso es otra historia. Eso es otra historia. Pero el de ruidos, digamos, el de horarios, en general, pues sale ahora en función pública. Pero, por ejemplo, como dato anecdótico, permite que una heladería esté abierta hasta las 2 de la madrugada. Y que, bueno, ¿qué hace un señor a las 2 de la madrugada tomándome helado? Me parece un poco absurdo, ¿no? Me parece, a lo mejor no lo es, pero bueno. Bueno, lo de la heladería podría ser, no lo sé, podría ser. A ver, pero lo que nos ha llamado la atención es que tienen un horario muy restringido. Quiero recordar que es 8 de la tarde, 9 de la noche, está en el documento que tenemos aquí, por no buscarlo, en el borrador que nos, del gobierno regional, para los sitios de los zoos o recintos de animales, puede ser Cabárcelo, o puede ser el Zoo de Santillana, me imagino. Eso está aquí, ustedes lo pueden ver, lo pueden consultar por internet. Está perfectamente delimitado, no lo explican, pero yo creo que todo el mundo con dos dedos de frente sabe que es por las necesidades, efectivamente, de respeto a los ritmos, a los biorritmos de los animales, perfectamente a su ritmo de alimentación, de sueño, de cría, de las crías que tengan, etc. No soy nada experta, no soy bióloga, pero desde luego eso lo entiende cualquiera. Nuestra alegación respecto a ese punto concreto es ¿por qué a los humanos no se nos consideran nuestros biorritmos? Ya no estoy hablando de horarios, de la Asociación de Española para la Regulación de Horarios, del jet lag, ya no estoy hablando ni de eso, que es otro tema que a mí también me preocupa y me he ocupado de eso. Estoy hablando de los horarios normales de trabajadores y de residentes, nada más. Entonces, los animales, los espectáculos, vamos a decir, los recintos de visita pública, donde hay animales, tienen que cerrarse a las 8 o las 9, creo que son las 8 por ahí, si fallo, aproximadamente. Y en cambio, aquí, usted, si no duerme en su domicilio, no nos importa nada. Si usted no duerme hasta las 5 de la mañana, no importa nada, porque usted ni tiene biorritmos, ni tiene trabajo, ni tiene que cumplir. Termino con una frase que siempre me acuerdo, y es involuntariamente, pero me acuerdo. Y estos señores habrán oído muchísimo. Mucha gente dice, bueno, pero es que tienen derecho a su trabajo, naturalmente. Naturalmente que tienen derecho a su trabajo y a su local de trabajo. Por supuesto que sí. Pero yo, si monto una academia de baile, no la monto en una acera hasta las 4 de la mañana y tengo derecho a mi trabajo y a mi academia de baile. Y desde luego, el señor que reside en su domicilio tiene perfecto derecho a sacar adelante a su familia y a no ir sin dormir al trabajo, que sabemos además las consecuencias que tiene. Y eso es una realidad. No estoy exagerando. Tenemos vecinos que nos cuentan estas cosas. Precisamente ayer, la ciudad de Barcelona, que está muy en boga ahora por sus motivos, pero bueno, en general es una gran ciudad, ha modificado la ordenanza correspondiente de horario y marca como tope máximo para las terrazas la 1 de la madrugada en verano y las 12 de la noche en invierno. Fijaros, las 12 de la noche en invierno y la 1 de la madrugada en verano. Y se acabó. El Ayuntamiento de Guecho, que está al lado de Bilbao, y también va a ser Bilbao, exactamente igual de aplicación, el mismo horario, las 12 de la noche en invierno, la 1 de la madrugada en verano. Y en Pamplona y en Oviedo, y en algunas otras, regulan que por ordenanza municipal obligan a que las mesas y las sillas de terrazas tengan gomas en las patas. Es una obligación municipal que tienen que cumplir los hosteleros, si tienen terraza, que tengan gomas en las patas, y está explicando en las ordenanzas por qué. Para no causar molestias de ruido a los residentes. Un paso adelante sería ya, para, por lo menos, ver. Pero Jesús, es que si no. Ya nos hemos perdido. Puedes hablar al aire. Ya.
No, es, por ejemplo, y todos sabemos que hay muchísimos locales que tienen licencia especial y no reúnen las condiciones. Tienen la licencia especial porque se les dio hace años y bueno, no reúnen las condiciones porque luego se han impuesto esto de insonorización y tal. Yo he dicho que se hagan inspecciones simplemente, o sea, yo no tengo nada contra esos locales, simplemente que se pongan al día y si pueden tener esa licencia especial, pues adelante. Pero no lo pasarían, sino que acometan la obra como los demás que la tienen y está, pues no se hace. Le puse el claro ejemplo de la ITV de los coches. Coño, antes los coches no pasaban ITV, cuando salió el decreto de que había que pasarla, no miraban si el coche tiene 10 o 15 o 20 años, no, hay que pasarla y hay que pasarla. Pues bueno, pues la insonorización de los locales, que me consta y lo sé, de que hay muchísimos que no la tienen, pues no se hace. Tengo que denunciar, o sea, tengo que enfrentarme yo al vecino. No, coño, hágalo usted ya, a ver, ¿cuántos locales hay de licencia especial? ¿Tantos? ¿Ustedes la tienen? ¿Tantos? Sí, yo tengo todos los datos. Y los que por su antigüedad saben que no la tienen, oiga, le doy 3 meses de plazo para que lo ponga al día y siga usted trabajando, desde luego. Pero claro, luego chocas, el otro día ha sido la gala de hostelería y bueno, las declaraciones que había en el periódico del presidente de la hostelería eran para echar a correr la prepotencia, ¿no? Y allí estaba el señor Martín, por parte del gobierno, y la señora alcaldesa. Ahí estaban los dos, lo dijo delante de los dos, sabiendo conscientemente lo que es su fuerza, pero con una prepotencia insultante, ¿no? Para el vecino. No para otro, sino para el vecino. Y nadie dice nada. Y cuando él se atreve a hacer esas manifestaciones públicamente allí, como las hizo, delante de todos, es porque es consciente de la fuerza que tiene. No, yo creo que ya tenéis bastante, ¿no? Nos hemos machacado. Bueno, yo nada más quiero decir una cosa, que las ordenanzas municipales están para cumplirlas, no modificarlas para beneficiar a unas segundas personas. Y con eso creo que se entiende todo. ¿Cuál es su nombre, perdón? Yo, Bernardo. Bernardo Santa María, de Nueva Florida. Sí, nos pueden repetir los suyos, por ellos sí. Bernardo, Bernardo Santa María, Ricardo Alea. Ricardo Alea. Alea, sí, le pongo Peñadío. Sí. Y Juanjo de la Torre, de los Arenales. Ana Gómez y Juanjo de la Torre. Ha hecho excusa, que también iba a venir Rafael Casuso, de Movilidad Ciudadana, de la Mesa de Movilidad, que también están afectados por esta cosa de la terraza, porque dicen que hay un problema grave de posibles colisiones a altas horas de la madrugada por el tema de los carriles bici famosos y las terrazas. No ha podido ir por catarro, pero bueno, que conste que también iba a venir. Muchísimas gracias a todos, perdonad. Muchas gracias.